Editorial número 15. Caminamos hacia un estado de situación la cual debemos estar altamente preparados. Cuando la tormenta pase y se amanecen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivo. Mario Benetti. Qué verso tan humano y profundo de una de las mentes más brillantes de nuestra América en medio de una pandemia global del COVID-19, y qué distante de aquel empresario que dijo: de nada va a servir al país tener a una población 100% sana si se va a tener un país en bancarrota. Qué bárbaro este señor. Es un salvaje y terrorista. Es este uno de los tantos que dirigen corporaciones empresariales en nuestro país. Bill Gates manifestó: la economía es reversible, la vida humana no. Este empresario multimillonario tiene un poco más de humanidad que el anterior. Sectores empresariales retrógrados, muy conservadores, que están en camino de extinción, pero por ahora aún siguen haciendo estragos en el país. Son estos mismos sectores empresariales fundamentalistas neoliberales los que han estado llevando la economía del país, los que asesoran a gobiernos y el actual no escapa de esto. Los trabajadores organizados somos responsables y objetivos frente a la situación que vive el país y la economía nacional. Sin embargo, observamos cómo políticas dirigidas desde el poder político, ideológico y económico pretenden que seamos los trabajadores que carguemos con la crisis sanitaria. Autoridades del Mitrader arguyen que pasada esta pandemia quedaremos con un desempleo arriba del 20%, lo que acarrearía ampliar y profundizar la pobreza, la miseria, el despojo y las desigualdades. Por consiguiente, proponemos lo sucesivo. 1. Garantizar los puestos de trabajo, salud pública y vida digna. 2. Contrarrestar la arremetida del sector empresarial y gubernamental contra los trabajadores. 3. Plan de rescate dirigido a la inversión política y la participación del Estado, recuperando accionariamente empresas estratégicas como las hidroeléctricas, minas, puerto, agroexportación, líneas aéreas y la agroindustria. Inversión en tecnología, investigación e innovación. 5. Retomar el tránsito hacia una economía mixta y multisectorial y de cooperativa que prevalezca la justicia social. 6. Una política exterior independiente y autónoma, de no alineadas, no intromisión en asuntos internos de otros estados, con relaciones basadas en el multilateralismo, la paz, la cooperación, la interdependencia y el respeto mutuo. 7. Garantizar la seguridad jurídica de los trabajadores, así como se vela por la seguridad jurídica empresarial. 8. Respeto y garantía, la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a organizar sindicatos en todas las ramas de la actividad económica. 9. Exigir que empresas transnacionales respeten y cumplan con las normas laborales nacionales, no más privilegio ni más leyes especiales. 10. Que los corruptos que sustrajeron recursos del Estado de forma indebida lo devuelvan y que paguen condena. 11. Que los depósitos arriba de 1 millón paguen impuestos. Cerrar todas las vías de evasión de impuestos que utilizan los multimillonarios, como las fundaciones, la responsabilidad social empresarial, ayudas sociales humanitarias, entre otras. 12. Los que ganan menos de $3,000 sean excluidos del plan solidario y los de mayor salario sean los que aporten al fondo. 13. Que el Estado dé un importe al pago de la cuota obrero patronal de los trabajadores de cuenta propia para que tengan acceso a la seguridad social. La Central Nacional de Trabajadores de Panamá considera que a raíz de la acumulación de crisis histórica en el sistema capitalista
y que han optado en diversos modelos para salvar este modelo de producción. Esta pandemia global deja como consecuencia que la situación no quedará igual, lo que implica que debemos estar preparados en nuestro país. Se profundizan las luchas de clase y caminaremos de la centralidad del mercado a una economía más humana, solidaria, productiva y social como pivote central, sobre la base de un nuevo orden social, político, cultural y social, lo que traduce en la refundación de un nuevo Estado panameño a través de una constituyente originaria. Venceremos. 11 de abril del 2020.